El informe realmente es revelador. Muestra que el dióxido de carbono en nuestra atmósfera es el más alto en al menos 2 millones de años. El aumento que se ha registrado en el nivel del mar es el más rápido en los pasados 3.000 años. Y el hielo polar está en su nivel más bajo en 1.000 años. Todo esto no por causas naturales, sino producto del incremento en las temperaturas. Son muchas las señales de alarma en el planeta: sequías, incendios, inundaciones, olas de calor. El mundo escuchó, pero no actuó. Nuestra ventana de acción, nuestra ventana de oportunidad es cada vez más pequeña. Esto no quiere decir que no tengamos el chance de actuar, pero el chance de actuar es ya. Si la Tierra se calienta 1.5 grados centígrados, las consecuencias serán devastadoras. Más de 1.000 millones de personas se enfrentarán a olas de calor. Habrá más incendios e inundaciones. Cientos de millones sufrirán sequías y falta de agua. También se da por hecho que el nivel del mar seguirá aumentando irremediablemente, entre 28 y 55 centímetros para finales de este siglo. Esto provocaría la inundación de zonas enteras como Miami, San Francisco, Nueva York, Río de Janeiro y Barcelona, causando el desplazamiento de millones de personas. El cambio climático es mucho más que eso, es el impacto que tiene en las comunidades humanas, el impacto que tiene no solo en nuestra salud, tiene en nuestra vida, porque estamos viendo temperaturas extremas que están dejando cientos de muertes solo en Estados Unidos. El estudio es un golpe de realidad: la forma en que vivimos, el consumo de combustibles fósiles, la agricultura y ganadería han causado la crisis climática y provoca que los fenómenos meteorológicos extremos sean más frecuentes y graves, afectando a todas las regiones del planeta. Pero la Tierra se regenera de una forma impresionante. Si paramos las emisiones que están calentando el planeta, las temperaturas se estabilizarán en un par de décadas. Aún hay tiempo, pero la urgencia de actuar nunca había sido más prevalente. Carlos, se habla sobre el efecto invernadero. ¿Cómo funciona este efecto? José, es un efecto natural que siempre ha ocurrido en nuestro planeta Tierra. Sin embargo, en los pasados 170 años ha sido trastocado por la mano del hombre. Para entenderlo, traigamos a nuestros estudios a nuestro planeta Tierra. Todos sabemos que el sol es nuestra principal fuente de energía. Sin embargo, el sol no es el que calienta nuestra atmósfera, nuestra masa de aire. Es la Tierra que recibe la radiación electromagnética del sol, la absorbe, la emite de vuelta y nuestra atmósfera, como está compuesta de gases, principalmente de metano y dióxido de carbono, son gases de efecto invernadero que hacen absorber ese calor y mantener y moderar las temperaturas del planeta Tierra. El problema radica es de que desde los inicios de la revolución industrial hemos visto que estos gases han aumentado de forma vertiginosa en nuestra atmósfera. Para que tengan una idea, se han emitido 2.4 billones de toneladas de dióxido de carbono hacia nuestra masa de aire, producto principalmente de la quema de carbón. Estas altas concentraciones de gases de efecto invernadero lo que han hecho es atrapar el calor en el planeta y generar que su temperatura ya aumente 1.2 grados centígrados. De no reducirse estas emisiones de gases de efecto invernadero, más calor quedará atrapado y tendremos que enfrentar las consecuencias de un planeta que pudiera llegar a ser totalmente inhabitable. José. Carlos, preocupante. Muchísimas gracias, Carlos Robles.